Chef, you're hey shots Okay. Oh, Eh, continuation de Michelle McCain. So Soy Michelle McCain de toda la vida, pero claro, cuando dice el nombre Michelle McCain, ya se conecta con que es el, el, el de siempre, de eh, blues, de jazz, etcétera, etcétera. Ahora con Miss M, yo estoy haciendo <coughs> música más uh, de baile, más de los discotecas, pero discotecas de pista grande. Eh? Eh, unas razones que yo estoy haciendo la presentación de estas nuevas canciones en la Demenz, porque porque para mí es el mejor sitio eh, por hacer este tipo de show. Aparte de que ningún escenario es espectacular, eh, un equipo de ballerinas y, y, y Humphrey que se montó unos shows eh, fantásticos. Eh, la, la, el ambiente de gente ahí es eh, espectacular, no hay mal rollos, hay un ambiente súper familiar y más, la demencia es mi casa. Eh, yo he hecho, uff varias cosas ya por ellos, incluido antes cuando era una pequeña demencia ahí en la calle Joamirón. Entonces yo siempre mm, mm, me siento como en casa con ellos y por eso quiero presentar esas nuevas, uh, esas nuevas canciones ahí. Sí, pero sabes qué pasa, es que como yo soy neoyorquina, o well, casi mayorkina ya, porque... Pronto, el día 21, lleva muchísimos años aquí y vamos a celebrar una fiesta de mis muchos años de aniversario aquí en Mallorca. Eh, la gente, y yo vengo de un país donde eh, hacemos muchas cosas, ¿no? Es como, uh, como se dice aquí, uh, zapateros, sus zapatos, algo así, ¿no? Eh, un pintor no se pinta solo el mismo cuadro, ¿no? Se hace muchos cuadros se usan muchos colores. Yo como artista intento también de evolucionar y hacer más cosas. Ahora mi dirección de momento es esto. Pero eh, hacemos la presentación de estos temas aquí a día uno, pero ya a medias de mes me voy a gira con mi blues band. Entonces, eh, es, es solo que domingo soy Miss M y lunes soy Michelle McCain. <laughs> No, no es un cuestión de placer, es un cuestión de, 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 de probar, de hacer cosas nuevas. Uh, me encanta todo. Mm, hay gente, hay poca gente que sabe, pero yo también he uh, cantado incluido en discos de flamenco. Yo tengo un, un disco uh, se llama Verde y Negro, donde canta con Rocío Herrado, con, con, well, con mucha gente. Yo me gusta probar las cosas. Uh, como la persona que soy, eso es que me gusta. Ahora mismo es el tema de la música house, es house cantado, yo creo que ya está volviendo la house cantado, la gente le gusta mucho. Hay gente que tiene una vocación de qué es música house, y no es todo bomba, 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 bomba. Hay muchas maneras, hay sofa house, hay, hay muchísimas maneras de, de hacer. Yo he tenido la oportunidad de conocer a estos uh, jóvenes uh, productores de Eslovenia, eh, y la conexión era instantánea. Ellos han he hecho un tipo de música que yo me he sentido eh, vivo por cantar. Porque por fin yo puedo cantar el tipo eh, música de disco o house, o como quiere decir que, que siempre quise cantar. No, eh, eh, qué pasa es que la, el, los, los tracks están con un la gente de verdad está flipando es que cada día lo llaman nosotros está poniendo en los radios por parís por alemania por nueva york ahora estamos con un distribuidor eh, se llama open bar music que es uno de los más grandes de américa son gente que especializar en eh, distribución de música dance música house y todo eso. entonces eh, de momento la gente está súper encantada pero yo yo creo que no es un cuestión de, de que eh, que yo estoy cantando diferente, solo es que la, la música es diferente y, y yo me aplica que hago siempre o intenta hacer es que hace que la gente disfruta de mi trabajo. En este en esta, en esta caso, con esta, estas nuevos productores con quienes está trabajando son productores también de Inglaterra, eh, Paul James, eh, que ha escrito dos de las canciones, eh, Vision X que también vendrá día uno eh, que es otro productor aparte de los de Eslovenia y yo mmm, yo estaba libre por escribir canciones y cantarlos como 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 siempre quise hacer espectacular <laughs> Espectacular. Eh, se guarda un gran secreto. Para ya, ella. tiene que ser, tiene que ser sorpresa. Y, y seguro que ellos tienen unas sorpresas para mí, que ¿no? Porque esas cosas dejan en las manos del de equipo de, de, de Carlos más o menos. Y Humphrey, como es una estrella, es, es un divo, es un mago. Eh, seguro que la gente va a estar súper sorprendido. Que yo creo que la primera es que tiene que gustar yo. Si, si yo estoy eh, convencido de que yo estoy haciendo, que yo estoy cantando la historia que yo quiero eh, contar, eh, yo creo que esta se contagia a gente y, y todos a fiesta. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Broadway, a productor me han dicho: Oye, que vosotros tenés que hacer es tener tu fiesta en el escenario. Si la gente quiere, que ven a hacer fiesta contigo. Y si no, los que no, pues no. Por lo menos si hay uno que se salta y baila, yo he hecho mi trabajo, yo estoy contenta. Pero primero tiene que estar convencido yo. Si yo no estoy convencido, no puedo vender. Pero que yo he intentado hacer es dar un aire más teátrico con los temas. Porque realmente no son canciones por cantar a, 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 gran, a gran voz y a gran pulmón. Entonces, esa es más actitud, es más teatral, es más de teatro, es más camp, es más... Muy alegre, yo, yo buscaba alegría entre, entre el tema que está diciendo. Dice: eh, Mi dolor es tu dolor, pero yo he hecho un poco como. Interpretación. ¿no? In, in, interpretando, interpreta, interpretando con un poco de alegría. Uh, Mi dolor es tu dolor, pero mira, chico, es que. ¿Qué quiere que te digo? Ya tú has tenido una oportunidad y has pedido, ahora yo voy a mi fiesta y tú la tuya. Es un poco así. No tristeza de, mira, hay, hay tanto eh, tristeza y mandango y pocaría ahí en la calle y hoy en día. Bueno, yo quiero que la gente se pueda um, relacionar de la letra, pero también que se pasa bien, ¿sabes? Hay otro runaway que lo digo, eh, vale, eh, tú has hecho tu juego, ha salido mal y lo único que yo puedo hacer ahora es, vale, mío. Pero yo lo hago con, con gracia, no con tristeza. Después, I'll Be Wishing es un poco, eh, es, es, más, es más fuerte, yo creo, de las canciones de estas cuatro que se va a escuchar, cuatro o cinco que se va a escuchar. Y yo hablo de alegría, de, de encontrar eh, buena gente, que yo voy a estar, eh, eh, si, si yo lo pongo las cosas en las manos de... Quien sea, si es Dios, si es Buda, si yo confío en alguien o algo, ¿sabes? Y estoy positivo en que yo estoy pensando, entonces yo solo tengo que abrir mis brazos y yo voy a recibir las cosas buenas. Pero esto lo pone en, so, so está, wishing, wishing, wishing hard, wishing hard on a star. So yo estoy pensando positivo y eso es que yo quiero contar con la gente. So esta noche tu vas a estar así, te prometo.